La progresiva modernización de la red ferroviaria española ha comportado, entre otras consecuencias, que cada vez más subsistan las infraestructuras e instalaciones clásicas, tal como eran en la época del vapor, tan solo en las líneas secundarias con el más bajo nivel de tráfico. Paradójicamente, una de ellas es una línea internacional. Concretamente, el ferrocarril transpirenaico occidental Zaragoza-Canfranc-Po. Su trazado discurre por los bellos parajes del Prepirineo y Pirineo aragoneses, atravesando lugares de una belleza salvaje e impresionante. Como este, al pie de las moles rocosas de los Mallos, en Riglos. La presencia en el trazado de las ciudades de Huesca y Jaca ha ayudado muy probablemente a la conservación de la línea. El cierre de la parte francesa de la misma, entre Canfranc y Oloron-Sainte-Marie, efectuado por la SNCF el 17 de marzo de 1970, a raíz del accidente ocurrido en el puente del Estanguet, dejó a la línea sin su principal razón de ser, el tráfico internacional. De esta manera, de la noche a la mañana, se convirtió en una simple línea regional, la cual se conserva abierta al tráfico, más por razones de prestigio que de rentabilidad económica. Sea como sea, es esta una línea sensacional, de gran belleza e interés. La fortaleza del Col de Ladrones, que protegía el acceso al puerto de Somport, preside desde la altura la Estación Internacional de Canfranc. Este impresionante complejo ferroviario está situado en el paraje conocido como Los Arañones, en el valle del río Aragón, y al pie del puerto de Somport. A diferencia de los otros enlaces ferroviarios existentes en los Pirineos, este posee una sola estación que es cabeza de línea, tanto de la parte francesa como de la española. Por esta razón, dicha estación tiene unas dimensiones considerables, ya que debe dar cabida a la totalidad de las instalaciones y servicios de las dos administraciones ferroviarias. Como muestra de ello, está el impresionante edificio de viajeros. Es de estilo francés, construido con todo tipo de lujos, y tiene una longitud total de 241 metros. En el lado del edificio que da al río Aragón, están las vías de pasajeros de ancho español y, en el opuesto, las de ancho europeo. Estas últimas estuvieron electrificadas desde el inicio de la explotación de la línea. Cabe señalar como caso curioso que la compañía francesa del Midi instaló su clásica catenaria del tipo peraltado, pero sustentada por las típicas torres de pórtico de la Compañía Española del Norte. A continuación de las vías de pasajeros de ancho europeo, se encuentra la zona de mercancías, en la cual están situados diversos grandes muelles y cobertizos destinados al transbordo de las mismas. Estos muelles y cobertizos están servidos por vías de ambos anchos, imbricadas entre ellos. Unos silos de construcción más moderna son testimonio de un esporádico tráfico de mercancías que también ayuda, se supone, a impedir el cierre de la línea, o lo que es más importante, al mantenimiento de la sección Jaca-Canfranc. Esto permite conservar todavía ciertas esperanzas sobre la reapertura total de la misma. El desinterés de la parte francesa por este paso fronterizo
no es el único factor negativo que hay en contra de la anhelada reapertura. Una inmensa montaña de piedras, proveniente de la construcción del vecino túnel internacional de carretera, está sepultando progresivamente la playa de vías de la estación. Incluso no se ha tenido inconveniente en utilizar el túnel ferroviario de Somport como galería de avance de la obra. Se dice que todo ello es provisional, pero ya se sabe que en este país las cosas provisionales se convierten en definitivas. Tal como se puede ver, una perspectiva que no es de lo más halagüeña. En medio de la quietud que plana sobre esta magnífica estación, pieza única del paisaje ferroviario español, una fría lluvia empieza a caer. No es precisamente este el tipo de tiempo más idóneo para levantar los ánimos con respecto a su posible resurrección. Pero ya se sabe que la esperanza es lo último que se ha de perder. El Mediterráneo, zona norte de la Costa Brava. Aquí, cerca del Cabo de Creus, podemos ver la otra cara de la moneda. El paso ferroviario transfronterizo entre España y Francia, con el mayor volumen de tráfico de todos los existentes. El complejo de Portbou y Cerver. El gran corredor ferroviario del Mediterráneo se dirige al norte procedente de Barcelona a través de la fértil llanura ampurdanesa. El terreno llano proporciona una engañosa sensación de facilidad que oculta cómo es en realidad el final del recorrido. La línea, antes de llegar a la frontera, deberá salvar en los 15 kilómetros finales las últimas estribaciones de los Pirineos orientales, atravesándolas mediante un vistoso trazado que incluye diversos túneles y puentes, como este de San Miquel de Colera, de Diga Warren y doble vía, que pasa justo por encima de las casas del pueblo. El tren que lo atraviesa en este momento, camino de Portbou, es el Costa Brava, que procedente de Madrid, llega a su destino a primeras horas de la mañana.
Al final de esta trinchera comienza el túnel de Pineda, el cual desemboca directamente en la estación de Portbou. Portbou era en el siglo XIX un pequeño pueblo de pescadores que con la llegada del ferrocarril en 1878 vio trastocada su pacífica existencia. Su economía pasó en poco tiempo a depender casi por completo de las actividades ferroviarias y aduaneras de la estación, la cual fue ocupando paulatinamente todo el pequeño valle que se abre a sus espaldas. La playa de vías principal de la estación atraviesa de un lado al otro el valle de Portbou, encajonada entre el túnel de Pineda al sur, en la parte inferior de la pantalla, y el de Balitres al norte, en la parte superior de la misma. El túnel de Balitres comunica Portbou, situado en su extremo sur, con Cerver en su extremo norte. Tiene una longitud de 1.064 metros, de los cuales 591 están en territorio español. Es de vía doble, siendo de ancho europeo la del lado mar y de ancho español la del lado montaña. El túnel situado a la izquierda es un túnel ciego de 300 metros que alberga una vía de culatón de dos anchos en estuche destinada a maniobras. Portbou es el origen de un importante número de trenes de pasajeros, diurnos y nocturnos, con destino a diversas ciudades de la costa mediterránea y Madrid. Casi todos ellos dan correspondencia a trenes franceses. Este, por ejemplo, es el Expreso Costa Brava, que tiene su salida de Portbou a última hora de la tarde con destino a Madrid-Chamartín. El impresionante edificio de pasajeros de la estación fue inaugurado por MZA el año 1929. Su construcción es, por lo tanto, de la misma época que la de la estación de Francia de Barcelona, con la que tiene grandes similitudes. Hay que resaltar sobre todo su marquesina, con estructura de bóveda semicircular que cubre cuatro de las cinco vías de andén de ancho español. Fue construida por la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, al igual que la de la Estación de Francia, y de hecho es una versión reducida de la misma. Indudablemente, el aire de familia con la estación barcelonesa es más que evidente. El sonar de las campanas nos trae a la memoria un elemento indisociable de esta estación, la iglesia de Portbou. Se encuentra situada justo al lado del edificio de pasajeros y su presencia es tan prominente que ya ha pasado de hecho a ser parte integrante del paisaje ferroviario. Precisamente, entre la iglesia y el edificio de la estación están situadas las dos vías de andén de ancho europeo. En ellas rinden viaje los trenes de pasajeros procedentes de Francia. De esta manera, el transbordo de los pasajeros que van en el sentido Francia-España se efectúa en Portbou. En el sentido contrario, los trenes españoles entran hasta Cerver, donde transbordan los pasajeros con dirección a Francia. En el lado opuesto del edificio de pasajeros
están las vías de estacionamiento de material móvil. En ellas se efectúan también la recepción y la expedición de los trenes de mercancías. Este mercante, con un variado muestrario de vagones y remolcado por una 269, sale precisamente de una de estas vías con dirección al sur.